Chile importa 98% del petróleo que consumimos. Esto significa que un montón de divisas salen del país, son empleos que se podrían generar internamente. Me invitaron a Biotectonic para dar a conocer lo que estamos desarrollando en la Universidad de Concepción sobre biocombustibles. Es una oportunidad de conocer gente interesante, de conversar, de aprender, de compartir en un ambiente muy relajado. Nuestro propósito es producir bioetanol, el cual puede ser incorporado en una mezcla con la benzina para poner en nuestros vehículos. Hemos propuesto desarrollar esta biomasa desde los bosques, plantando pino, eucaliptus, para producir no solamente celulosa, sino también el biocombustible que podemos poner en nuestros vehículos. Hay un gran movimiento, no solo a nivel nacional en Chile, sino en Sudamérica, en bioemprendimientos, bionegocios, investigación aplicada. En Biotectonic conocí a muchas personas que están en la misma situación que yo, tratando de incursionar hacia los bioemprendimientos. También he conocido a bioemprendedores que ya han accionado sus proyectos y a personas que pueden prestar apoyo, por ejemplo, la Fundación COPEC UC. Chile tiene muchos recursos naturales, donde la biotecnología tiene un tremendo espacio. A la Fundación está muy contenta y le interesa mucho apoyar este tipo de encuentros. Alumnos y también investigadores se reúnen para interactuar. Esto es difícil, es nuevo, y el hacerlo a través de un networking ayuda muchísimo a que finalmente lo que surja de los proyectos de investigación pueda generar un valor en el mercado. Biotectonic es una instancia realmente necesaria para todos quienes estamos interesados en el bioemprendimiento, para generar redes de contacto, que es fundamental para llevar a cabo tus ideas. Ha sido como muy importante, sobre todo porque he conocido gente que realmente está en lo máximo de lo que es la biotecnología. En mi caso, yo pude conocer a Bernardita Araya. Almorzamos juntas y fue realmente una instancia gratificante, muy enriquecedora y productiva, porque me ha ayudado a formarme como profesional, a darme muchos tips que realmente en una clase o en distintas charlas es muy difícil concretar o llevar a cabo, digamos. Chile puede y debe desarrollar una industria de biocombustible. Tenemos las condiciones técnicas, científicas y económicas para impulsar este desarrollo. Esta iniciativa de Biotectonic es algo inédito en el país, en un ambiente muy relajado, en que daba mucho gusto para el expositor contactar con alumnos, gente joven, con ganas de aprender en un ambiente muy fructífero para el desarrollo de ideas, al cual los invito a todos. No se van a arrepentir por el contacto, por el aprendizaje y porque lo van a pasar muy bien.